estamos con el coro de Bravo por la Música de Salvador Longobardo. Con la música grito bravo, un gaditano decía así, y que no me venda en el cielo, que ya lo tengo, que ya lo tengo, que ya lo tengo cerca de mí. Otro de los coros que se ha incorporado a esta retransmisión, digo no al... al lunes de fiesta, sino que no habíamos tenido oportunidad aún de oír Bravo por la Música. Escuchamos a Cádiz desde el cielo. Adelante. Que tiene una niña pequeña de Andalucía. De Andalucía. ¡Ay, Andalucía! Lunes de coros, lunes de tango, acabamos de escuchar la letra, la música de Cádiz desde el cielo, a estos vigías, ¿no?, de las Torres Mirador, un tipo muy bonito en el Gran Teatro Falla, este coro de Kiko Zamora, que va ganando enteros, ¿no?, según van pasando los años de concurso, un autor también muy laureado en el concurso, Kiko Zamora, que regresó tras varios años de ausencia y que ya lleva pues varias agrupaciones sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Regresó, si mal no recuerdo, Enrique, corrígeme si no es así, con una comparsa, ¿no? Sí, efectivamente. Y ya después pues volvió a su modalidad reina, que es El coro. Eso es. Bueno, pues estamos aquí justo delante de la batea del coro de Longobardo, Bravo por la Música. Recuerden que se quedó en preliminares, así que no hemos tenido oportunidad de oír tantas letras como a lo mejor otras agrupaciones, otros coros. Así que estamos deseando oírles cantar esas letras que seguro tenían preparadas para siguientes fases, siguientes estaciones del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Estamos viendo ahí a Longobardo, que está hablando con los componentes del coro. Están refrescándose, así que en breve seguro que van a entonar alguna tango o alguna tantita de cuplés. Mira, Enrique, aquí tengo a un componente de este coro de Cádiz del Cielo que ha venido desde Alemania a cantar. Llevo aquí. Sí. Llevo 13 años viviendo en Múnich. Ensayo por correo. Pues casi por WhatsApp, más que nada. Ensayo en diciembre, bajo aquí en Navidades, me cojo las músicas y todo aleo, y luego me meto las letras y nada, me vengo toda esta semanita a cantar desde Múnich, sí. ¿Cómo tiene que ser, aprenderse el repertorio, ¿no? Interpretar esos tangos allí en Múnich, que no tiene nada que ver el contexto. Yo solo allí en mi casa, con el WhatsApp, con el teléfono ahí, recordando y metiendo las letras, claro. No queda otro. Lo que es el veneno del carnaval, ¿eh? Lo que es el veneno del carnaval y el amor por el tango, ¿eh? Señora, sí, así es. Es complicado sustraerse de esto. Mira que llevo ya 13 años allí, pero creo que es el cuarto año que vengo desde Múnich, viviendo en Múnich, que vengo a cantar con mi coro y con la gente, sí. ¿Cuántos años de carnaval tienes? Pues en total serían unos 7 años de carnaval tengo, sí. Laura, sí, perdona, sí, te interrumpo, que tenemos al coro Bravo por la Música. Y tal, antes, y ahora ya con esta gente. Muchas gracias, escuchamos copla. De nada. Mira, fíjate bien. De las cosas que yo me entero y después te las cuento mi cumple. Mira, fíjate bien. De las cosas que yo me entero y después te las cuento mi cumple. Recuerdo yo la parejita que paseaba por el parque de Noé, agarrado de la manita, con los deditos preparados para después. Vamos, cariño, a la cascada, a este patito hay que darle de comer. Qué bello tiempo, qué bonito, esa cascada fue parte de nuestro ayer. Han pasado los años y ya no queda nada, ya no están los patitos de la agüita estancada. Como eso de menos aquel rinconcito donde se tocaban también las maracas. Pero lo que no comprendo, si entonces ellos no estaban, porque los novios de ahora siguen soñando con la cascada. Antes se hablaba del parque de Machini y de los discos, ahora se habla del ateo y de su pelo teñido, de que quisiera hacer nada, de su sala y su marido, de la puta de la banca, de ratero y chorizo, de lo que tiene coleta, fui de bon y su flequillo. Oh, como estar con
Pues ahí quedó ese couple de este coro. ¿Cómo está el cortijo? El de los Rosales, claro, a quien hacen homenaje con esta agrupación, con este coro. Pues se mueve ya el coro Cádiz desde el cielo, coro de Kiko Zamora, ya se mueve por la plaza, ya poco a poco, ¿no? Pues va cogiendo este lunes de carnaval más solera, ¿no? Con todas las agrupaciones. Oye, qué momentazo, Laura, cuando le ha cantado este coro su tango a Antonio Martín y estaba aquí presente el niño de la calle San Vicente, ha sido muy emotivo. Sí, supongo que ahora Antonio Martín pues vive el carnaval de una manera totalmente diferente. No está disfrutando, ¿no?, de su legado de coplas, está disfrutando, está recogiendo lo que ha sembrado durante muchísimos años sobre las tablas del Gran Teatro Falla y también en la calle, ¿no? Muy cerquita además del lugar que lleva su nombre, ¿no? Eso es. Aquí muy cerquita, pues qué mejor, ¿no? Sí. Manera de disfrutar del carnaval, de recoger su legado que escuchando letras y muy cerquita de un lugar que lleva su propio nombre, ¿no? Oye, Antonio Martín ya lo decía, que ese carnaval era muy especial. Y qué grandes coros, también los que ha escrito Antonio Martín, a los que ha prestado su pluma para repertorio. Así es, Enrique, así es. También hay que recordar que Antonio Martín no solo ha sido autor de comparsas, también ha sido autor de coro, incluso de un cuarteto, Enrique, también. Efectivamente, sí, son curiosidades para los artibles de esto, que lo pueden buscar por ahí por internet, pero sí que es verdad, también le ha puesto música a algunas chirigotas, como por ejemplo a la chirigota del Lobe. Martín, que ha sido un autor muy prolífico, pero es verdad que la modalidad reina, la comparsa, ha sido a la que ha dedicado toda su vida. Nos quedamos con Bravo por la música. Mira, fíjate bien, de las cosas que yo me entero después te las cuento mi cumple. Mira, fíjate bien, de las cosas que yo me entero después te las cuento mi cumple. Tengo un amigo que es vegano, delicadito a la hora de comer. No come carne ni pescado, prefiere un troncho a pegarse un buen bistec. Tan solo come vegetales, todo lo contrario que Manoli y su mujer. Y me preocupan los chavales, porque Manoli no lo está pasando bien. A él le gusta el puchero, con carne de membrillo, el pepino y el puerro, pero no el solomillo. No prueba el conejo ni el bacalao, antes que una gamba se come un buen nabo. Manoli ya no lo aguanta, no aguanta más a Manolo. Y come fuera de casa porque le gusta comer de todo. Antes se hablaba del parque, de Machín y de Domingo. Ahora se habla del ateo y de su pelo tenido. De que Michi no hace nada, de su sal en su marido. De la junta, de la banca, de ranero y chorizo. Uno que tiene coleta, cuidemón y su flequillo. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo está el cortijo? ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo está el cortijo? Bueno, ahí están dedicando el couple incluso desde la batea a alguien del público, o sea que tenía dedicatoria. Pues aquí esperando también que Cádiz desde el cielo interprete más letras de tango. Acaba de llegar también el autor, está por los alrededores del coro, supongo que preparado ya para subirse a la batea con su agrupación para interpretar coplas de carnaval. Qué de gente, Enrique, mucha gente también de fuera, ¿no?, que se va acercando a la batea y va diciendo, ¡ay, qué bonito, qué curioso! Oye, pues mira, está llegando. Otro detalle, mira qué cosita tan simpática. Ahí está Kiko Zamora, que está acercándose al coro de Longobardo y les está ofreciendo una tapita. Eso es algo que ahora no es tan común ver en la plaza, sí, pero que yo recuerdo desde pequeña. Mira, ya está cantando Cádiz desde el cielo, vamos a escuchar. No le vayamos loca, dicando un bici. Y nadie entiende el dinero que se ha gastado cuanto de roce. Por eso yo te digo, y sin ningún reproche, que le se más tabaco, marcando un tinto de por la noche. Un Cádiz bici de cortadura hasta la caleta. Y por mi madre que yo no veo una bicicleta. Él quiere un Cádiz libre de humo contaminante. Con que moviera la oreja de lado a lado ya era bastante. Si Cádiz desde el cielo es tan bonita, será porque es de plata
nuestra casita. Por Cataleo, mi inspiración, escribe tu nombre. ¡Venga, vamos! ¡Cádiz! ¡Escribe tu nombre! Bueno, Laura, sin descanso, sin pausa. Nos vamos con el coro Bravo por la música. Caleta, plaza, mina y carnaval. De parque, vaporcito y Paco Alba. La noche del Cortijo y del Tremán. Banda municipal y lleno en el Carranza. A lo que yo me vengo a referir. Que no hace falta ser trimilenario. Ni 100, ni 1500, ni 2000, tan solo hay que revivir para sentirse extraordinario. Pensaros un tiempo a recordar, este más chulo de aquí era Carlos Legionario. Pensaros que la Pepa era un amor, que antes que el segundo puente fue tan solo un ser humano. A lo que yo me vengo a referir, que no hace falta ser trimilenario. Ni 100, ni 1500, ni 2000, tan solo hay que revivir para sentirse extraordinario. Ni 100, ni 1500, ni 2000, tan solo hay que revivir para sentirse extraordinario. Ni 100, ni 1500, ni 2000, tan solo hay que revivir para sentirse extraordinario. ¡Oh! ¡Oh! Ahora queda. Ahora que ya empieza a amanecer, pienso en esa bella madrugada, hasta cuando la disfrutaré. Qué tiempo tan feliz de música y canción, es el motor de la felicidad, de prisa por amar, de vida y libertad, y de dejar que piense el corazón. Cádiz despierta ya para recuperar ese esplendor del que tuviste ayer. Tiempo de disfrutar, tiempo para soñar. Cádiz, por Dios, despierta una vez. La, 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 la. Tiempo de disfrutar, tiempo para soñar. Cádiz, por Dios, despierta una vez. Que no se diga que el gaditano se rinde antes de luchar. Que no se diga que el gaditano se rinde antes de luchar. Bueno, pues ahí queda la copla de este coro, homenaje a esa música de los años 60, 70, que entonaban los grandes artistas en el Cortijo de los Rosales, en el Parque Genovés. Una idea muy interesante que hemos celebrado, los nostálgicos sobre todo de ese local, pero que bueno, no ha servido para que el coro accediera a fases, digamos, más tardías del concurso. Se quedaron en preliminares. Aún así, siempre es un gusto ver a Salvador Longobardo. Y lo que tú decías, Laura, qué detalle el de Kiko Zamora. Digo, qué detalle tan bonito, ¿no? El de Kiko Zamora acercándose a ver a su amigo, que lo ha dicho, es mi amigo, y le acercaba esa tapita y ese refrigerio, ¿no?, a Longobardo. Sí, ya comentaba lo que te estaba comentando antes, Enrique. Ahora no es muy común, pero sí es verdad que hace algunos años sí era algo normal, ¿no?, que desde los propios balcones se le diera comida a los coristas, bandejas. Eran ríos de bandejas los que salían de los balcones para ofrecerles comida y también bebida a los coristas. Ya sabéis que evidentemente ellos tienen bastante dificultad para bajarse de la batea, para que sigan cantando, para salir a comer, ¿no?, y a beber. Entonces era muy común que desde los balcones de aquí, desde la plaza, los vecinos, los gaditanos, pues le ofrecían pues viandas a los coristas mientras que interpretaban sus repertorios. Era algo muy bonito verlo. Hoy yo creo que es un día más de beber, que de comer, aunque también hay que
hay que ingerir alimentos, pero digo por el día tan espléndido, diría que incluso un poco caluroso, ¿eh? Primaveral total, primaveral pero, total. Pero primaveral de mayo ya avanzado, ¿no? No primaveral. De bañito en la playa. Ay, ay. Bueno, de cualquier modo se puede simultanear todo. Lo importante es que vengan aquí al mercado, porque tampoco es un día de agobio, de bulla, como se dice aquí. Se puede acceder tranquilamente a las bateas, a la zona alrededor de las bateas y disfrutar de las coplas de carnaval. Fíjate, Laura, que estoy con Bravo por la música, pero ya diviso en el otro lateral del mercado al coro Primer Premio, los del patio. Anda, pues vamos a escuchar de momento a Cádiz desde el cielo. Querido Juan Carlos, escucha este tango. Eres un mafioso, eres un ladrón que no han condenado. Querido Juan Carlos, cuánto te apreciamos, pero tú también eres millonario por amagado. Y con la guayabera quisiste vender lo bien que te llevaba con Cuba y Fidel. Y con un peregrino haciendo el camino a los paraísos, en Suiza y en San Marino, tú ya sabes lo que digo, tú y yo no sabemos entender. Y como un hippie cogí tu reino entre tus manos y te lo pasaste por los infantes. Y te liaste con una pantera que también era una domadora, pero de elefante. Y aunque ya te retiraste, para mí tú sigues siendo rey. Y todo este tiempo que haya pegado unas cuantas sombras de rey, yo sigo siendo de España, todo un demócrata liberal. Y pongo mi banderita asomadita al balcón, para que luego no diga que yo no soy español. Fíjate si soy buen español, que estoy apuntado al paro, mientras que a mí me va del carajo de jubilado. ¡Ay, de jubilado! ¡Ay, de jubilado! Letra y música de este tango del coro de Cádiz desde el cielo. Un tango, ¿no?, que va destinado pues al rey emérito. Sí, oye, que decía Antonio Martín, ¿no?, que tenía muy buenos amigos en ese coro. Hablando de la comparsa, y uno de los que firma este coro, Manolo Varo, hubo un año que le ganó, ¿eh?, en la modalidad de la comparsa Antonio Martín. Así es, con Filo Andaluz, ¿no? Justo. Y Juan Fernández, que es el otro autor de este coro, del repertorio de Cádiz desde el cielo. ¿Cómo se va animando ya la plaza, eh? Ya hay muchísima gente aquí atenta también a escuchar las letras, los tangos, mucha gente disfrazada, que es muy bonito, que es verdad que muchos gaditanos aprovechan el lunes, ¿no?, para disfrazarse, ¿no? El domingo es verdad que es más de los niños, por el tema de la cabalgata y tal, y el lunes es más... Es día más de centro, de escuchar coplas. Hoy también un buen día, estamos con los coros, pero también es un día excelente de ilegales y de romanceros, ¿eh? Búsquenlos también por la calle durante esta semana, no solamente hoy, porque hoy es un buen día, pero durante toda la semana se van a poder escuchar coplas por cada esquinita de esta bendita tierra, que ya lo decía también Juan Carlos Aragón en aquel maravilloso paso doble. Se pintan dos coloretes y a escuchar bonitas coplas. De momento, aquí los tangos son los protagonistas. Sí, eso te iba a decir, Laura. No mencioné mucho a Juan Carlos Aragón, que ya bastante disgusto nos ha dado con ese artículo de opinión que ha colgado en el Desmarque, en el que, bueno, parece ser que se toma, como él dice, un permiso por paternidad, pero que no sabe cuánto va a durar ese permiso. Pues vamos a ver, ¿no? Es una pena porque es verdad que ya son varios autores destacados, ¿no? Primeras espadas de la comparsa que deciden pues darse un tiempo, ¿no? Ya durante el concurso, en el desarrollo del concurso, ya lo anunciaba el grupo de Tino Tobar, que iba a ser
una espera, ¿no? Una espera bastante más larga de lo previsto, y ahora pues Juan Carlos Aragón pues ha decidido tomarse ese pequeño respiro en el carnaval. De todas maneras, conforme vayan llegando los meses, ¿no? Y llegando ese mes de septiembre, muchos autores yo creo que les pica el gusanillo, ¿no? Y les llama la guitarra, al igual que les llama la pluma, así que podemos a ver si podemos contar, ¿no? Con que alguno pues le llame, ¿no? La inspiración, la musa de la inspiración. Eso es, bueno, pues nosotros tanta lírica está muy bien, pero lo que estamos aquí en directo este lunes de coros para oír coplas de precisamente de estas agrupaciones. Estamos con Bravo por la Música, y ahí está Salvador Longobardo entonando los primeros acordes para arrancar con una coplita. Así que nos vamos a quedar, en cuanto que arranquen, nos vamos a quedar con este coro, Bravo por la Música, con ese vestuario setentero, las solapas, los cuellos, esos colores, haciendo homenaje al Cortijo de los Rosales. Hemos visto muchos tipos bonitos este año de coros, ¿eh? A mí me ha llamado mucho la atención este de Kiko Zamora, ¿no? De los Vigías, de las Torres Miradores. También el coro del Batallita de Julio Pardo también llevaba un tipo muy bonito. El coro de Primer Premio, los del Patio, ¿no? Combinando ese patio de la sonaban como aguja de oro, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionante. La verdad es que también se agradece, ¿no? Es verdad que la modalidad del coro cada vez apuesta más por los atrezos, por los forillos y por los tipos. Y hemos visto tipos muy originales y muy coloridos. Sí, es verdad, sí, que este año la modalidad del coro ha venido muy colorida y muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Recordemos que de Marco Flamenco, este artista, pasó por el palco justo el día que actuaba el coro de los estudiantes, la nueva era, cuando acabó nos decía, micrófono cerrado, es que esto es un musical, decía, es como si fuese un espectáculo, ¿no? Porque, como tú dices, ¿no? Bueno, nos quedamos con Longobardo y Bravo por la Música. Mira, fíjate bien, mira, fíjate bien, de las cosas que yo me entero después te las cuento mi cumple. Mira, fíjate bien, mira, fíjate bien, de las cosas que yo me entero y después te las cuento mi cumple. Llegó la Navidad acá y como siempre la polémica otra vez, que no hay adorno por la calle, que el quisino le pone un señor Belén. Los empresarios han protestado diciendo que esto les afecta a ellos también. Están perdiendo un buen dinero, y es que alguien cae en pocas luces, ya lo ven. Pero ahora la tarde, respondiendo a este tema, comentó que las luces aquí son un problema, que es mucho trabajo, un gasto muy grande, aparte de todo lo que contamina. Hay que ir de mis entrañas, hay que ir que tú te mueras. A ver si pone más luces, que en calle estamos siempre a los velas. Antes se hablaba del marqués, de Machín y de los ricos, ahora se habla del ateo y de su pelo teñido, de que Michi no hace nada, de Susa, de su marido, de la UCA, de la banca, de ratero y chorizo, de uno que tiene coleta, muy demon y su tejido. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo está el cortío? ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo está el cortío? Bueno, pues doble sentido, ¿eh? ¿Cómo está el cortijo? Que es una frase hecha, y por supuesto también el cortijo de los Rosales, que es ese recinto al que hacen homenaje mítico en los años 60, 70, y que, bueno, ha vuelto a tomar impulso estos dos últimos veranos con una programación de artistas, sobre todo, bueno, de otras décadas. Tenemos aquí a Cádiz desde el cielo, que vuelve a interpretar coplas. Vamos a escuchar. Estas palabras tengo un cuñado que es un poquito enteradillo, que le hable lo que le hable, este me encuentra así de corrillo. Si le habla de los planetas, este lo nombra uno por uno. Si le habla de libros, sabe más que un amuno. Le hable lo que le hable, este termina dando por culo. Y si le habla de ciencia cuántica, un portento. Si habla de magia, el de la nada saca un conejo. Pero hay un tema que yo le hablo y siempre se caga. Cuando la hablo de trabajo, no sabe nada, no sabe nada. Si Cádiz desde el cielo es tan bonita, será porque de plata nuestra tacita.
por Catalejo, mi inspiración, escribe tu nombre. David, 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 escribe tu nombre. Hoy yo le quiero rendir. Hoy yo le quiero rendir un homenaje cantando al niño de la Pantoja por todo bien que se está portando. Se ha quitado la barriga y a su dieta equilibrada. La quiriquisa mía, la quita cuando talla. Que te ha quedado canijo, lo mismo que un maniquí de Sara. Y dice que se ha quitado también de la mala vida. Pero cubata de trasnochar con la Coca-Cola. Se ha quitado de tantas cosas, pero no puede de ningún modo quitarse la cara de su infancia que tiene. Si nadie desde el cielo es tan bonita, será porque de plata no es catacita. Por Cataleo, mi inspiración, escribe tu nombre. Cali, 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 escribe tu nombre. Escuchábamos las letras, los cuplés de este coro, Cádiz desde el cielo, una agrupación de Kiko Zamora. Seguimos aquí en la plaza escuchando y palpando los tangos y ya poco a poco pues van llegando el resto de coros aquí a la plaza. Bonito lunes de coro el que estamos viviendo y muy primaveral aquí en la plaza de Abastos. Hacemos una parada, si os parece, hacemos una paradita en el camino, Enrique. Pues perfecto, nos vamos y regresamos enseguida con más sones desde aquí, desde los alrededores de la plaza.